Si puedes duplicar un centavo cada día durante un mes, tendrás más de 5 millones de dólares. ¿Qué tal todos? Soy Jasper Singh y bienvenidos a Mentalidad Minoritaria. La velocidad es el factor más importante para hacer crecer tu dinero y construir riqueza. Puedo correr una milla en 8 minutos. No ese tipo de velocidad. Necesitas saber lo rápido que puedes duplicar tu dinero. Mira, tengo un... ¡Oh! ¡Espera! ¡Dos! Si tienes un solo centavo hoy y puedes duplicar tu centavo cada día, eso significa que mañana tendrás dos centavos. En tres días tendrás cuatro centavos. En diez días tendrás cinco dólares con doce centavos. En veinte días tendrás cinco mil doscientos cuarenta y dos dólares. Y en treinta días tendrás más de cinco millones de dólares. ¿Centavo? ¿Puedes hacer todo eso ahora? Cuando estás en esta etapa, cada vez que duplicas tu dinero estás ganando millones. Y alguien me dé algunos centavos. Al principio duplicar tus centavos parece nada porque solo estás ganando centavos. Pero a medida que tu dinero crece y se compone, los números se hacen cada vez más grandes. Y pronto no estabas doblando centavos, estabas doblando millones. Ahora tengo una buena noticia y una mala. La mala noticia es que no podrás duplicar tu dinero de forma consistente todos los días. La buena noticia es que aunque solo tengas un centavo, puedes ser multimillonario si sí puedes duplicar ese centavo 30 veces a lo largo de tu vida. Una mejor noticia es que si tienes 5 dólares con 12 centavos a tu nombre, tienes una ventaja. Ya has duplicado tu centavo 10 veces, por lo que solo necesitas duplicar tus 5 dólares con 12 centavos 20 veces en tu vida para ser multimillonario. Y si tienes 5,242 dólares para invertir, solo necesitas duplicar tu dinero 10 veces a lo largo de tu vida para ser multimillonario. Ahora no parece tan irreal, ¿verdad? La clave es que necesitas saber cómo puedes duplicar tu dinero y voy a mostrarte cómo puedes hacerlo de la manera más eficiente posible, así que asegúrate de ver el video hasta el final. Pero antes de que entremos en esto, asegúrate de pulsar el botón de pulgares hacia arriba. Y suscríbete al canal de YouTube de Mentalidad Minoritaria si no te perderás nuevos videos de educación financiera cada semana. Y pulsa también esa campanita de notificación porque si no lo haces YouTube no te avisará cuando se publiquen nuevos videos. Tienes que empezar por entender lo que cambia la velocidad de tu dinero. Voy a empezar asumiendo que tienes 5.242 dólares para invertir. Eso significa que ahora mismo si no inviertes un centavo más espero que sigas invirtiendo más centavos. Necesitas duplicar tu dinero 10 veces para conseguir esa cifra de 5 millones de dólares. Pero ¿cómo lo haces? Si pones tu dinero en una cuenta de ahorro tradicional que paga un nuevo 0.05% al año, te llevará 138 años duplicar tu dinero. Eso significa que le llevará algo así como 1.300 años duplicar su dinero 10 veces para poder conseguir esa cifra de 5 millones de dólares. Para ese momento los dinosaurios probablemente estén de vuelta vagando por la Tierra. Si pones tu dinero en tu certificado de depósito bancario CD, ganando tus 2,5% al año, te tomará 28 años duplicar tu dinero para que puedas decir adiós a tus millones en esta vida. Eso significa que te llevará algo así como 280 años convertir tus 5 mil y pico en 5 millones de dólares. La buena noticia, si quieres ver el lado positivo, es que sus tataranietos tendrán unos cuantos millones de dólares. Si pones tu dinero en una inversión pasiva como la bolsa o los bienes inmuebles, donde históricamente estas inversiones han tenido un promedio de alrededor del 10% anual, ahora puedes duplicar tu dinero cada 7 años. Y ahora estamos hablando porque puedes duplicar tu dinero 10 veces durante tu vida. Sí, te llevará algo así como 70 años duplicar tu dinero 10 veces y conseguir esos multimillones. Pero echa un vistazo a esto. Si invirtieras 10 dólares más al día en tu fondo de inversión, eso es como un bol de chipotle y algo de guacamole. Ahora puedes reducir ese tiempo a la mitad, como 35 años. Eso es un reloj valioso. Pero ahora, si te aventuras y decides empezar tu propio negocio, ahora podrías ver retornos del 30 al 100% al año. Y suponiendo que nos quedemos en el extremo inferior de solo obtener un 30% de retorno al año, ahora puedes duplicar tu dinero cada dos años y medio. Lo que significa que serás capaz de duplicar tu dinero 10 veces en las próximas décadas y tendrás tus multimillones. Recuerda que eso es solo empezando con los 5000 y sin invertir un centavo más. Si invirtieras más dinero como si invirtieras tu tazón de chipotle y tu guac cada día, que es como 10 dólares al día, ahora puedes conseguir tus millones de una década entera antes. Lo que tienes que entender es sobre la velocidad de tu dinero es que más velocidad provoca más riesgo. Aquí en tu cuenta de ahorros no tienes ningún riesgo. Tomas tus 100 o 1000 o depositas en tu banco y puedes obtenerlos cuando quieras. Así que se te recompensa con muy poco rendimiento. Si pones tu dinero en un CD, Ahora tienes un poco más de rentabilidad, pero sigues teniendo muy poco riesgo, porque el único riesgo real con tu CD es que no puedes acceder a tu dinero durante un cierto periodo de meses o un cierto periodo de años. Ahora, si bajamos esto con algo más de velocidad en estas inversiones pasivas, como la bolsa o las bienes raíces, tienes más velocidad, pero también tienes más riesgo. No tienes garantizado ganar dinero en la bolsa o con los bienes raíces. A veces los mercados suben, a veces bajan. No está garantizado que ganes un 10%. A veces será más alto, a veces será más bajo. Así que más velocidad, más riesgo. Y cuando bajas de aquí al negocio donde tienes la mayor velocidad potencial, también tienes el mayor riesgo. La clave es que necesitas asegurarte de que tu riesgo se alinea con sus objetivos. Y si quieres acelerar este proceso aún más, tienes que añadir más dinero a la educación. Además, hay formas de mejorar los rendimientos manteniendo el riesgo bajo y de eso quiero hablar de tres maneras diferentes. Empezando por una, tus ahorros. Mira, tus ahorros no están ahí para hacerte rico. Lo puedes ver muy claramente en este gráfico. Pero eso no significa que tus ahorros tengan que quedarse ahí sin hacer nada. Puedes mantener tu dinero seguro en la cuenta de ahorros mientras obtienes mejores rendimientos moviendo tu dinero a un banco online como nuestro patrocinador, CIT Bank. Tu cuenta de ahorros en un banco tradicional no te va a pagar casi nada porque tienen todos estos enormes gastos generales de la gestión de un banco de ladrillo y mortero. Pero, como un banco en línea, CIT Bank, no tiene todos estos gastos generales por lo que puede recompensarte con un mayor interés, además de no tener comisiones. ¿Dijiste sin comisiones? Sí, no tiene ninguna cuota de mantenimiento mensual. Empecé operaciones con CIT Bank porque pagan altas tasas de interés en sus cuentas de ahorro. Es fácil de usar, puedo comprobar mi dinero y mis intereses siempre que quiera, ya sea en mi app o en mi ordenador, y mi dinero está seguro porque están asegurados por la FDIC. Así que si estás cansado de ver tus ahorros sentados y sin hacer nada mientras se los come la inflación, prueba CIT Bank. Es gratis abrir una cuenta y es gratis hacer operaciones bancarias con ellos. Se aplican condiciones, pero si quieres saber más y ver cuánto más puedes ganar con tus ahorros, tengo los enlaces donde puedes hacerlo en la descripción de abajo. Mentalidad Minoritaria es socio de CIT Bank, así que si los usas recibiremos una compensación. Pero no hay ningún costo adicional para ti. Quiero decir que es gratis hacer operaciones con ellos, así que si quieres saber más y quieres ver cuáles son sus tasas de interés actuales en sus cuentas de ahorros, tengo el enlace para ti en la descripción abajo. En segundo lugar, vamos a saltar a la parte inferior del gráfico y hablar de esta inversión activa. Esta inversión activa puede hacer que los mayores rendimientos, porque ahora no solo estás invirtiendo tu dinero en efectivo, pero también estás invirtiendo tu tiempo y tus esfuerzos para hacer crecer físicamente tu dinero en efectivo. Lo mejor de esto es que tu ventaja es ilimitada. Es decir, Nike, Dell, HP y UPS empezaron con menos de mil y ahora son enormes. No tienes que construir una enorme compañía de Fortune 500 para ser extremadamente rico, pero tienes la idea de que hay un montón de ventajas. Sin embargo, la desventaja es que esto viene con el mayor riesgo. Es decir, puedes perderlo todo, tu dinero y tu tiempo. Si quieres ver los rendimientos que estás buscando a través de esa inversión activa, necesitas tener esta mentalidad empresarial que no es para todos. Es decir, si lo haces solo por el dinero, podrías despedirte de él ahora mismo. Adiós, dinero. Si no estás interesado en iniciar un negocio, entonces necesitas centrarte en y canalizar la mayor cantidad de dinero posible en estas inversiones pasivas. La inversión pasiva es cuando tomas parte del dinero y lo canalizas en el mercado de valores o en bienes raíces y luego te alejas. Esto es algo que todo el mundo, no importa si tienes un trabajo o empiezas un negocio o lo que sea, esto es algo que todo el mundo necesita hacer. Cada vez que te pagan, debes canalizar una parte de tu sueldo en estas inversiones, ya sean acciones o fondos de índice o bienes raíces, no importa. Solo tienes que seguir canalizando parte de tu dinero en estas inversiones pasivas. De esta manera, ahora tu dinero está fuera, trabajando duro para construir tu riqueza. Cuanto más dinero y más tiempo ganas, más riqueza podrás construir. Lo que la gente confunde aquí es que confunden la inversión pasiva como una forma de hacerse rico rápidamente. Así que cuando no ven sus millones de inmediato, se decepcionan y dejan de hacerlo. La realidad es que la inversión pasiva no es una forma de hacerse rico rápidamente, es una forma de hacerse rico y de construir riqueza lentamente. No voy a repasar exactamente cómo invertir tu dinero en este video, pero si quieres aprender más... Tenemos un libro electrónico gratuito que puedes leer sobre la gestión del dinero e inversión que puedes descargar cuando te suscribas a nuestros correos electrónicos de educación financiera. Puedes leer este libro electrónico y obtener un correo electrónico de forma gratuita haciendo si clic en el enlace aquí arriba o haciendo si clic en el enlace de la descripción de abajo. Mira, todo esto es solo un juego de números, necesitas tiempo y necesitas dinero. No puedes cambiar la cantidad de tiempo que tienes, pero vale la pena empezar pronto. Sin embargo, puedes cambiar la cantidad de dinero que estás poniendo en estas cosas. Así que si quieres ver mayores rendimientos y si quieres ver estos rendimientos antes, tienes que canalizar más dinero en estas cosas. Idealmente, aquí abajo. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, compártelo con un amigo. De esta manera puedes ayudar a difundir la palabra. Si quieres aprender más sobre algunos consejos que puedes usar para mejorar tus finanzas personales, ya hice un video repasando esto, hablando de cómo puedes tener más efectivo en tu sistema de flujo de caja. ¿Quieres aprender más? Puedes ver ese video en YouTube haciendo clic en este botón aquí. Gracias por verlo. Y como siempre, sigue luchando.